Desbordes de ríos, inundaciones y otros efectos fueron consecuencias de las fuertes precipitaciones que afectaron a la zona central del país hace un par de semanas. Miles de chilenos, principalmente del sector rural, quedaron damnificados, dando paso al gobierno a declarar zona de catástrofe desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío. Estuvimos visitando diferentes casas. Algunas totalmente anegadas, algunas incluso con daños estructurales, con desacople de las estructuras, en donde tenemos muchos casos de pérdidas materiales muy importantes. Los efectos de la crecida del río van a quedarse por un buen tiempo. El gobierno anunció un bono de recuperación de hasta 1.500.000 pesos para solventar bienes urgentes para los habitantes de los sectores afectados de las lluvias. Pero estos no serían los únicos que podrían haber tenido problemas. Tras el paso del sistema frontal, miles de locatarios como los de la Vega Central han visto que sus productos han ido de aumento, en especial las hortalizas. Oh, somos muchos que nos vemos afectados en, en el alza. Sobre todo ahora que hace tiempo que no llovía así tanto como llovió este último tiempo, eh, se retrasaban algunos productos. El desborde de los, de los canales, de los... Dejó la tienda lava para varios productos, por decir, para la lechuga, para los repollos, cosas que se dan abajo, la, la zanahoria también. A causa del complejo panorama, el ministro de Agricultura se reunió con organizaciones campesinas y pequeños empresarios del sector concluyendo con la firma del decreto de emergencia agrícola entre la quinta y la octava región. Además, el presidente Gabriel Boric se reunió con los empresarios de la Sociedad Nacional de Agricultura para que no haya ningún impacto significativo en los precios de los productos agrícolas. No se justifican alzas de precio porque no hay una menor oferta de productos agrícolas. Hoy día hablamos con las ferias, hablamos con los mercados mayoristas y el abastecimiento en general de productos agrícolas no se, ha visto, no se ha visto afectado. Lo que fue catalogado como las peores lluvias de los últimos 30 años han provocado que miles de productores se mantengan inquietos, quienes esperan la pronta ayuda para poder sortear este complejo. Panorama